Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Oye. Dime. Escucha, que estamos haciendo aquí el tornillo para que encaje lo de la cortina. ¿Qué tornillo? Vamos a ver una cosa. Nos has dicho que te pongamos las cortinas al lado de donde está la columna, ¿no? ¿Pero qué cortina? Si aquí yo no tengo cortina ninguna, ¿dónde llama? Escucha un momentito, vamos a ver, está hablando con María Luisa esta mañana. Es que yo no soy María Luisa. Escúchame un momentito, que está hablando con María Luisa, que me ha dicho que dices tú que tenías la barra que era un poco más larga de lo que hemos cogido medida nosotros, ¿no? Pero bueno, que yo no soy Luisa. Pero vamos a ver una cosa, si has estado esta mañana tú aquí mirando y midiendo con nosotros, Marisa. Pero que yo no soy la Marisa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortamos barra? ¿Hacemos el tal...? Yo no sé nada de cortina, perdóname que le diga. Que yo es que no sé nada de cortina. Pero vamos a... ¿Qué estás hablando? Pero que ha venido Alfonsi esta mañana, que me ha dicho que venía de parte tuya, que tú no podías porque estabas en lo del banco. ¿Pero qué Alfonsi? Mire, perdone que yo no sé nada de cortina ni sé nada de nada. Oye... Ni yo estoy en el banco tampoco. Vamos a ver, escucha un momentito. Nosotros... ¿A dónde llamas? Pero, dígame, ¿a dónde llamas? Escucha un momentito. Vamos a picar... posiblemente hasta la entrada de la cocina. Pero bueno, pero perdone que le diga, ¿a dónde estoy llamando? Pero vamos a ver una cosa, lo que no podemos hacer tampoco, Luisa, es no poder dejar, si tiramos uno... Perdone, porque aquí no es Luisa ni es nada. Ni cortina, ni Luisa, ni nada. Escucha un momentito. Llame a tu sitio porque aquí no es. Vamos a ver, otra cosa que te quiero comentar. El lavavajillas. ¿Pero qué lavavajillas? Pero dígame con quién está, con quién quiere hablar. Vamos a ver, hemos mirado, no entra en el hueco de la cocina, porque es... Perdone, porque aquí no es nada de eso. Espérate un momento, que te explique. Dígame. Oye, que se ha cortado. Pero bueno, se ha cortado, no, que le he cortado yo, porque... ¿Quién está hablando? Vamos a ver una cosa. Primeramente, la puerta ya está puerta, la pero puesta. Bueno, ¿qué puerta? Dígame. La puerta de la entrada está puesta ya, la que nos dijiste tú que pusiéramos con el marco verde. Mire, perdón. Mire, ¿quieren dejarme, por favor? Que se corta, Luisa. ¿Me quieren dejar? Es que aquí no es Luisa. ¿Cómo le quiero decir? Pero ¿cómo no va a ser Luisa si ha hablado contigo toda la mañana? Pero dígame quién está hablando. Vamos a ver una cosa, te cuento. ¿Qué hacemos? ¿Quién está hablando? Pero espérate, ¿qué hacemos con el calentador? ¿Pero con qué calentador? ¿Qué mierda de calentador? Si yo me llamo con Sergio. Ya. ¿Y tú has llamado a Sergio tú? ¿Pero qué es Sergio? Mire, perdone, le voy a colgar y no me moleste más. No moleste más, porque aquí no es Luisa, ni es Marisa, ni es nadie. Oye, otra cosa que... ¿Qué cosa pasa? Escucha, José. José. Ni que aquí no hay ningún José. Escucha, José. Que José ni que hostia, que no hay ningún José. Pero, ni hago... Espérate un momento, que está el calentador sin poner, joder. Pero tú ya estás hablando de calentador. Pero vamos a ver una cosa, que esta mañana hemos tirado los tubos y está el calentador sin montar y hay que poner la barra. ¿A qué teléfono estás llamando? Es que estamos siempre con la misma historia. Tenéis que haber estado esta mañana aquí vosotros, joder. A ver qué os pasa. Vamos a ver una cosa, que qué hacemos con la barra de las cortinas. Te la metes por los Pero escucha un momentito, que está hablando con Luisa esta mañana y no quiere que tiremos el tabique de la entrada. Pero, escuchamos, cállate tú. ¿A qué teléfono está llamando? Vamos a ver una cosa. Eres Paco tú, ¿no? No. Vamos a... Entonces eres Sergio. Sergio, escucha un momentito. Tampoco. Vamos a ver una cosa. Que tenemos aquí el calentador que sin... no hay calentadores ni... Pero escucha un momentito. Ya está bien, que deje de llamar ya, me cago en... Escúchame un momento. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con doña Araceli. Soy yo, Araceli. Muy buenos días. Hola. Me voy a presentar. Soy Pascual Sánchez, soy el director del hotel. Sí. Vamos a ver, yo es que he estado un poco fuera atendiendo otros hoteles que tenemos de la cadena. Sí. Y cuando he llegado me encuentro con un problema. Parece ser que ustedes iban con un niño con 15 años y otro con un año y medio. Sí. Y entonces la persona que estaba en la habitación de ustedes, al lado justamente de ustedes, sí, parece ser que se tuvo que cambiar de habitación. Sí. Porque parece ser que el niño no paraba de llorar. Oh. Sí.
Vaya, pero el niño no lloró. Lloró un poquillo, por... es que un niño chico, lo más normal es que llore de vez en cuando. Sí, sí, tiene usted toda la razón. Lo que ocurre es que cuando porque usted... Porque yo al niño no le voy a es que no le puedo tapar la boca, vaya. Vamos, sí, pero vamos, doña Araceli, usted comprenda un poco la situación. Hay personas que para ellos las vacaciones suele existir en un fin de semana en un hotel o el estar unos días en un hotel significa un placer de vacaciones y de descanso y de relax. Entonces, si ya una persona tiene la molestia de que un niño está continuamente llorando... No, pero continuamente no. Vamos, que le digo yo a usted que no estuvo el niño continuamente llorando, que yo... lloró ese momento. Un momento por la tarde. Ya, pero un momento, pero vaya, un momento, que el niño no se tiró toda la tarde llorando. Y luego por la noche es que no hubo ni un ruido del niño. Ya, pero es que es la versión que está contando usted. Y este señor sí, pero dice es que claro, es su versión contra la mía, pero si a usted le interesa más la versión suya... No, pero yo tengo que atender a todos mis clientes, señora. Sí. Yo tengo que decirle que este señor ha hecho una reclamación donde exige que se le abone la noche de la molestia del niño llorando y, por supuesto, nosotros nos encontramos con un compromiso. Yo no puedo pagar una noche a un señor porque usted ha ido con un niño que no para de llorar, ¿me explico? No, pero es que yo le digo a usted que el niño no estuvo llorando, que lloró por la tarde, pero fue por la tarde. Ya, pero usted no comprende, señora, que las personas cuando van a los hoteles exigen muchísimas condiciones que usted no lo conoce porque usted no trabaja en este ambiente. No, no, pero la gente a la mínima hace una reclamación y a la mínima ya nos tienen escritos en un departamento de reclamaciones de hoteles que a nosotros nos perjudica como imagen ya, de hotel. Pues es que entonces, la gente tiene muchas leyes, pero vaya, si una persona porque tenga un niño pequeño no va a poder ir a un hotel... Yo lo que sí les pido, por favor, es que si usted... No, se preocupe usted, que yo a su hotel no voy a ir nunca más. No. Y lo he recomendado, pero a quien se lo he recomendado, le voy a decir que no vayan allí más. No, yo lo que sí le pediría, por favor, y esto se quedaría, ¿cómo?, digamos, bastante arreglado, es que usted abonara, por favor, a este señor la habitación. Sí, con lo que usted se cree que, vamos, estaría bueno. Como si ese... Vamos, que le digo en este momento que no le voy a abonar la habitación. Se lo digo y le corto ya, porque se ha acabado ya. Es que le voy a poner yo una denuncia por otro lado. Y se ha acabado. Llama otra vez, corre. ¿Sí? Señora, no me... Que le he dicho que no hablo más con usted, que le voy a poner yo una denuncia también a usted. Bueno, por decirme esto, porque es que esto es, vamos, increíble. Le pido, por favor, No me lo puedo creer lo que me está diciendo, ¿eh? Le pido, por favor, aunque sea, pague usted la mitad de la habitación. No voy a poner ni la mitad ni la cuarta parte. Lo que me tienen que indemnizar ustedes a mí por el rato que me están dando. ¡Hombre! Es que voy a ir donde soy, le voy a poner una denuncia. Vale, le paso... No tengo más que hablar con usted. Le paso con la señora de recepción, por favor. ¡Que no me pase con nadie! Madre mía, ¿cómo se ha puesto? Ahora ponte tú, ¿eh? Sí. Ahora, mira, cabrón. ¿Me están llamando? Del hotel La Viñuela, no seréis vosotros, ¿no? ¿Que te va otra vez? No, me voy otra vez, no, que me ha llamado el director del hotel. Venga, ya, ¿cómo es eso? Niña, ¿para qué? Digo, para que pague la habitación del tío que dice que el niño lloraba mucho. La estoy escuchando, señora, ¿eh? ¡Araceli! De verdad, es que no me... ¡Araceli! Sí. Bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. El que caso está... es que la voz me sonaba. Que te estamos gastando una broma de parte de Ana Cuenca, que te quiere un montón. Sí, me quiere dar un mal rato, ¿eh? Que tira, chica, me la quería gastar a mí. Ahora es de empezar. Bueno, cariño. Araceli, un besote muy grande a ti también, Ana, y un besote muy grande a Málaga vale, entera. Gracias. Venga, adiós. Feliz día, bonitas. Adiós. Chao. Cada mañana en Cadena Dial. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Hola. El señor Estefan... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, te llamamos de... Sí. Ustedes hicieron una reserva para salida el día 18 de agosto, dirección Barajas, Ámsterdam. Harían allí el transbordo. Bergen, Noruega, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver. Esto lo cogieron ustedes hace un mes y medio. Sí. Vamos a ver. Es que hay un problema con los billetes, ¿eh? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues vamos a ver. Esto se cogió por internet y al hacerlo por internet no se ha hecho debidamente como se tiene que hacer en estos casos. Entonces, usted o ella podrá salir el día 18, pero la otra persona tendrá que salir 3 días más tarde. Pues en ese caso es que sería imposible viajar 3 días más tarde. Pues pierden ustedes el dinero, ¿eh? No hay otra opción, no sé, que viaje antes uno o yo qué sé, unos días antes para viajar los dos juntos. Es imposible.
Yo creo que tampoco pasa nada porque se vaya su pareja y vaya usted luego. Ya, ¿y dónde va a dormir uno y dónde va a dormir otro? Es que no sabemos ni la llegada. Queremos ir juntos porque no conocemos. Uh-huh. Es que ustedes tienen que darme una solución porque, vamos, yo compré los pasajes y yo estaba confiado que íbamos a viajar los dos juntos. Lo que luego pase, no creo que sea mi culpa. Sí, y... sí, es culpa de usted, señor, sí. Es culpa. Es culpa de usted porque usted cuando compra unos billetes de internet, usted tiene que primeramente darse cuenta que puede haber una modificación desde el día siguiente de haber comprado usted los billetes de avión. Es decir, no empecemos ahora a intentar defendernos y a pedir reclamaciones a la compañía o en este caso a nuestra compañía de viajes porque son ustedes los que están cometiendo el fallo. Si lo primero que tienen que hacer ustedes es que se les ha quitado la comodidad, o lo hacen ustedes por comodidad, o lo hacen ustedes porque son ustedes unas personas que prefieren hacerlo por internet, y todo esto trae sus dificultades, señor. Pues ustedes saben con la compañía y que me den un billete para otro que día. No puedo yo, señor, hablar con la compañía, le estoy diciendo que ustedes son los que tienen que informarse antes de comprar los billetes por internet y que esto puede suceder porque está sucediendo a diario. Esto está sucediendo a diario. Vamos, yo voy a meter una reclamación, no sé qué voy a hacer. Vamos, es que no lo veo justo que me hagan son esto. Son ustedes incompetentes, son personas que se les nota que viajan poco y son ustedes en este lado, digamos. Ese... A mí se es incompetente, una persona de me dice incompetente. Es que, vamos, lo compro ahí porque me siento competente, me siento con la capacidad de pagar. Ya me dicen esto, es que... No, señor, pero discúlpeme, le estoy diciendo incompetente desde la parte más cariñosa, porque son ustedes personas que se les nota que no viajan mucho y este tipo de noticias a ustedes les descolocan un poco. Pues sí. ¿Me entiende? Yo lo único que puedo hacerle, le digo, como agente, que soy el responsable del departamento de Internet, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo haría lo posible porque ustedes dos se fuesen a Noruega juntos, pero siempre y cuando ustedes, por supuesto, tengan una gratificación conmigo personalmente. Es que no. No. Deje el caso de esta manera... Yo hablaré con un abogado, no sé qué haré, pero vamos, usted no mueva nada y expondré el caso. Yo pago hace un mes y medio con la tarjeta de crédito para sentirme seguro y mira, más en esto, no. Pero si es que lo de sentirse seguro, oiga, ni Casillas siquiera cuando sale en la televisión, que sale en el anuncio ese que dice me siento seguro. Yo, señor, le estoy diciendo que si ustedes me dan a mí un dinero aparte. No tengo que darle ningún dinero, yo ya lo pagué el pasaje y ya está todo. Yo, de todas maneras, si quiere usted que le pase al departamento de reclamaciones, por la ignorancia que tiene usted encima, pero bueno. No me pase con nadie, vamos. Si le paso un momentito con el responsable, porque me está escuchando y dice que quiere hablar con usted. No, estoy hablando con un torpe que ha comprado los billetes en internet y me está diciendo que me amenaza con un abogado. Estefan, mi amor. ¿Qué? Joder. Estefan, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando tu chica una broma telefónica, que los billetes están bien, hombre. Vale, no pasa venga, nada, pues un abrazo. Me estaba asustando ya, vamos. No te preocupes, Estefan, que te marchas para Noruega. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un besote grande a los dos. Un beso, Isidro. Chao. Hasta luego. Adiós, bonitos. Adiós. Chao, chao, chao. Venga ahí a comer anchoa. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.